Buenos días, saludos y bienvenidos a la jornada 30 del Grupo 2 de Segunda Federación, al partido que va a enfrentar al Real Valladolid Promesas y a la Gimnástica Torre la Vega en los anexos al Estadio José Zorrilla. Un partido en el que está empezando a llover bastante, está llegando gente a los anexos, está llenando la grada del estadio anexo al José Zorrilla. Muchos cántabros han venido a apoyar a su equipo, a la Gimnástica Torre la Vega, un partidazo muy importante en el que ambos se juegan bastante, alejarse de la zona baja. Un partido que nos ofrece, como siempre, Leche Gaza. En Leche Gaza llevamos más de 50 años apoyando al mundo rural y cuidando el medio ambiente. Y ahora tenemos un nuevo envase más sostenible y reciclable. Gracias al sello Carbon Neutral, hemos neutralizado a cero todo el CO2 para producirlo. Reducimos tanto CO2 como si diéramos la vuelta al mundo con nuestro coche 184 veces, si pudiéramos cruzar el océano, claro. Leche Gaza, más cerca que nunca y mucho más sostenible. Partido en el que ambos conjuntos se juegan mucho, el de Fran Martín en 12ª posición con 34 puntos, los mismos que el Real Valladolid Promesas, con peor diferencia de goles, en 13ª posición, ambos buscando alejarse de ese playoff de descenso de la zona baja de la tabla. Y esta es la clave del partido que hemos escuchado a Álvaro Rubio en la previa para el día de hoy, para este partido contra la Gimnástica Torre la Vega. Le escuchamos. Partido importante contra la Gimnástica Torre la Vega, ¿cuál es la clave de hoy? Sí, bueno, partido muy importante para nosotros, partido clave ya para lo que queda de liga. Y bueno, un equipo fuerte, un equipo muy bien trabajado, que hace las cosas muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Tienen gente muy peligrosa arriba que en cualquier momento, con cualquier balón largo, te pueden crear problemas, tanto balón parado lo mismo. Y luego que es un equipo que si les dejas jugar, saben jugar, tienen gente con muy buen pie y bueno, pues vamos a intentar, bueno, pues que no tengan mucho balón, intentar quitárselo y bueno, y a partir de ahí pues intentar hacerles daño, ¿no? Plan de partido parecido a lo habitual, tener el balón más que el rival, a lo que aspira el equipo de Álvaro Rubio en el día de hoy, para conseguir estos tres puntos que le alejarían de la zona peligrosa de la tabla, en la que se va a jugar todo en estas últimas jornadas, entre otros ante el Racing Club Villalbés, de donde viene de empatar el Real Valladolid Promesas en la última jornada, 0. La Gimnástica Torre la Vega viene de perder por 4-0 ante el Zamora en la visita al equipo zamorano. Sí que es verdad que ha cosechado 2 de 2 victorias en sus últimos dos partidos en casa. El Real Valladolid Promesas, el que le está costando algo más, no gana en casa desde ese 2-0 ante la Sociedad Deportiva Compostela. Lo intentará hacer hoy, como decíamos, con 48 goles en contra del equipo de Álvaro Rubio, 34 a favor, los mismos que la Gimnástica Torre la Vega, que sí que es verdad que ha encajado 5 goles menos que el Promesas. Un par de cambios hoy en la alineación de Álvaro Rubio, pero vamos a repasar antes la de la Gimnástica Torre la Vega, que sale con Dani Sotres en portería, el número 13, con Edu Bedia en el lateral derecho, con Miguel Gándara y Miguel Goñi, los dos Migueles, en el eje de la defensa, Polvas en el lateral izquierdo, Marcos Fernández y el capitán Alberto Gómez en el centro del campo, el extremo derecho es para Unai Hernández, Saúl García en el izquierdo y arriba la dupla de ataque Carlos Tobar y Javi Delgado. El 11 de Fran Martín para el día de hoy, con un par de cambios ante el último partido, en el que, como decíamos, perdió por 4-0 ante el Zamora. La Gimnástica Torre la Vega, que se juega lo mismo que el Real Valladolid Promesas, ambos en esa zona baja de la tabla, en la 12ª y 13ª posición de 18. Y recordamos que descienden 5 y el 13º clasificado, se juega el playoff de ascenso con los otros grupos de Segunda Federación. Por lo tanto, zona apretada de la que tiene que salir el Real Valladolid Promesas. Y necesita estos 3 puntos de hoy. En la zona peligrosa también el Villalbés, contra quien ya jugó el Promesas en la última jornada, el Marino de Luanco, el Depor Fabril y sobre todo esos 4 equipos junto al Real Avilés, quizás los que podrían subir o bajar algún puesto en estas 2 próximas jornadas. Repasamos la alineación de Álvaro Rubio de el Promesas para el día de hoy, que sale con Arnau Rafus en portería, con Iker Pérez el capitán en el lateral derecho, Raúl Chasco en la izquierda, Yago Parente, Alberto Quintana y Fran Ortuño en la defensa, Adrián Verde, Chucky,
Sergi Esteban por la derecha, Pozo por la izquierda y Iago Paredes en la punta de ataque. Son los 11 jugadores que ha elegido hoy Álvaro Rubio, con dos cambios frente al último partido en Villalbés. Se queda en el banquillo Fer Pérez para que salga como portero titular Arnau Rafus en el día de hoy. Y también sale desde inicio Sergi Esteban por Jesús Martínez. Un cambio algo más ofensivo. Le faltó el gol al Promesas en Villalbés, por lo que esa es la opción más viable que ha visto hoy Álvaro Rubio, que también tiene opciones en el banquillo y muy buenas como siempre, con Coque Iglesias, Jesús Martínez, Dani Fernández, Iván Garriel, que regresa a la convocatoria del Promesas, Xavi Moreno y Arnu. Recordamos el partido de la primera vuelta entre estos dos conjuntos en noviembre, el 23 de noviembre, en Torrelavega. Terminó con victoria por 0-1, con gol de Xavi Moreno en la primera mitad. Y tres puntos que en el momento eran muy importantes para el Promesas, que hoy necesita volver a conseguir el equipo de Álvaro Rubio. Esperando a que salten los jugadores al terreno de juego. Ambientazo en la grada de los anexos, con mucha afluencia de aficionados cántabros. En la zona izquierda de la grada. Escuchamos el himno del Real Valladolid mientras saltan los protagonistas del encuentro al terreno de juego. La grada a reventar hoy, como pedía el club. Muchos aficionados del Real Valladolid Promesas se han acercado a animar al equipo en el que es un partido crucial. Saludan ya los jugadores de ambos equipos. Todo preparado, parece que amaina un poquito la lluvia, pero desde la primera hora de la mañana lleva azotando la ciudad de Valladolid un diluvio como el que no hemos visto en bastante tiempo. Este es el trío arbitral, comandado por el primer árbitro Carvajales Gómez del Comité Asturiano, acompañado por Suero Rodríguez y por Agultín Bumater. Se saludan los capitanes Alberto Gómez e Iker Pérez para realizar el sorteo. Las 11:59, todo a punto para el comienzo del partido. Según den las 12 del mediodía, rodará el balón en los anexos. Recordamos el Promesas, que sale con Arnau Rafus, con Iker Pérez, con Iago Parente, Quintana, Ortuño, Chasco, Adrián Verdechuki, Sergi Esteban, Manu Pozo y Iago Paredes. Los 11 de Álvaro Rubio para comenzar el partido de hoy, que va a comenzar con el balón el equipo local, el Promesas. Ya se prepara Chuki, el 10, en el centro de la galleta, para patear ese primer balón, para poner el cuero en juego. Carvajales Gómez esperando a que le den el ok desde la banda, su asistente. Ahí lo tiene. Las 12 del mediodía. Pitido inicial y comienza el partido en los anexos al estadio José Zorrilla. Se adelantaba Javi Delgado, por lo que tiene que volver a sacar de medio el Real Valladolid Promesas. Lo hace Chuki. Y la primera posesión ya para el Promesas, que juega por esta banda izquierda, por medio de Chasco. Hoy en la defensa, Fran Ortuño junto al juvenil Iago Parente. Entre medias está Alberto Quintana, que como viene haciendo en los últimos partidos, bueno, suele salir con balón. Y en defensa sí que es cierto que luego se incrusta, podría decirse, entre ambos centrales. Y ayuda bastante, la verdad que le está surgiendo efecto esta línea de 5 a Álvaro Rubio. Intentaba la gimnástica Torrelavega por esa banda izquierda. Justamente corta y recupera Alberto Quintana.
Hay falta sobre Manu Pozo. Que se duele en la banda. Se preocupa Iker Pérez. Por el 11 parece que está bien. Se recupera Pozo de ese golpe. Y va a poder continuar el 11. Se llevaba ahí un golpe de Pol Basa. Justo sobre la línea de banda. Es Iker Pérez el que va a poner el balón en juego. El lateral derecho, el capitán el día de hoy, que busca a Iago Paredes en largo. Demasiado. Le va a llegar ese balón a Dani Sotres. Al portero de la Gimnástica Torrelavega. Que viene de encajar 4 en su visita a Zamora. Tendrá el balón en largo. En esta primera posesión que busca tener la Gimnástica Torrelavega. Contra la cabeza de Marcos Fernández. Bien, Quintana robando ese balón de las botas de Javi Delgado. Lo va a abrir Chucky a banda para Iker Pérez. Muy atento. Pol Basa para mandar ese balón a la línea lateral. El saque de banda para el Promesas. De nuevo recibe Quintana. Se apoya sobre Fran Ortuño. Cambia ya el sentido de juego hacia la banda izquierda. Toca Verde, intentaba conectar con Sergi Esteban. Cuidado ahora la réplica de la Gimnástica Torrelavega. Tobar, bien fuerte Fran Ortuño. A la carga del central. Habrá saque de esquina para la Gimnástica Torrelavega. En la primera que ha llegado el equipo cántabro, se duele Carlos Tobar. El 9, uno de los dos delanteros centros con los que sale hoy la Gimnástica Torrelavega. Que ha realizado 2 cambios en su 11 frente al último partido. Anima a la afición cántabra este saque de esquina. Rabotar ya con el centro al primer palo, tiene que tapar Rafusi el disparo de Alberto Gómez. Se va directamente a saque de portería. No fue bueno la volea que intentaba con el rechace. Sacó Arnau Rafusi ese balón que se envenenaba. Y le pegó muy mal Alberto Gómez. Menos mal porque era una ocasión clara para la Gimnástica Torrelavega. Chuk intentaba abrir para Pozo. Está más atento Unai Hernández, que es quien roba. Juega Pol Basa atrás. Gándara otra vez con Basa. Va a intentar ganar metros ante Chucky. Bien atento Iago Parente. Gana ese saque de banda para el Promesas. Pone juego directamente con Arnau Rafus, que es titular hoy, supliendo a Fer Pérez. Y vuelve a jugar el Promesas Quintana con Fran Ortuño. El balón largo buscando a Iago Paredes, que se encontraba en posición de fuera de juego. No vale la jugada, lo sabía ya Iago. Venía de fuera de juego el delantero centro del Promesas. Y jugará el propio Miguel Gándara. Va a dejar que sea Sotres el que ponga ese balón en largo. Buscando lo que creen tener en altura ante Alberto Quintana. Y Iago Parente, que sabemos que no dan una bola por arriba perdida. El rechace que intentaba rematar de volea. Era Edu Bedia, atrapó sin problemas Arnau Rafus. Juega Chasco, la carrera de Chucky. No ha querido arriesgarse Chasco, que dejó para Sergi Esteban. Le roba la cartera a Marcos Fernández, que toca ya para Edu Badía.
Atento Chasco. Intenta correr Chucky. Le entorpece Unai. El balón al centro para Sergi Esteban. Puede disparar Sergi. El tiro de Sergi Esteban. Se marcha alto. Buena la jugada del Promesas. Con esta primera ocasión, con el disparo desde fuera del área de Sergi Esteban, que tiene muy buen tiro con esa pierna derecha. Y lo ha intentado colocar demasiado alta. Juega ya la Gimnástica Torrelavega. Sotres en largo. Encuentra a Javi Delgado. Atento Iago Parente, que encuentra a Alberto Quintana presionado por dos hombres. Juega ya Iker Pérez atrás el balón. Con Iago Parente, Arnau Rafus. Minuto 7 de partido. Sin apenas ocasiones, una para el Promesas con ese tiro desde fuera del área de Sergi Esteban. Quintana se apoya sobre Verde. La amagaba Pozo con la carrera. Se equivocó Verde. Llama Álvaro Rubio a la presión de su equipo. Tiene que quitarse el balón de encima la Gimnástica Torrelavega. El control de Javi Delgado con espacio. Van 3-4 hombres de rojo. Bien, Alberto Quintana robando ese balón. Que intenta sacar el Promesa, se equivoca, cuidado. Intentaba armar el disparo en la frontal, muy atento. Manu Pozo, no la consigue bajar Chucky. El balón disputado en el centro del campo. Intenta bajarlo, pero pone bien la pierna Iago Paredes. Ahora Chasco se va al suelo. Escuchábamos el grito, parecía que no había gran cosa, pero se escuchó alto y claro el grito de Alberto Gómez en esa lucha, en el choque con Chucky. Finalmente es falta para la Gimnástica Torrelavega. Se iba al suelo el capitán del equipo cántabro. Y consigue esta ocasión peligrosa para el conjunto visitante. Edu Bedia va a ser el encargado de colgar el balón. Tres hombres al remate, otros dos en esta zona. El balón va finalmente buscando a Javi Delgado, que es el más alto. Lo despeja Iago Paredes, va a salir Iker Pérez, que es de los más rápidos, le agarra. Así lo ha visto el colegiado. Miguel Goñi, que se va a llevar la tarjeta amarilla, la primera del partido. Para el central del equipo visitante. Percibido ya desde el minuto 9. Eso es buena noticia para el Promesas. Agarraba Goña a Iker Pérez cuando intentaba salir en velocidad. Está esperando Iker a que le dé la señal Carvajales Gómez. Ya puede jugar el Promesas. Lo hace por medio de Quintana. A la izquierda para Fran Ortuño. Tiene mucho sitio Chasco. Va a jugar hacia adentro como le gusta al zurdo. Se va Chasco. Intentaba habilitar a Chucky. Roba muy atento Unai Hernández. Igual de atento Fran Ortuño yéndose al suelo. Saque de banda para la Gimnástica Torrelavega. Va a poner el propio Unai Hernández. Busca a Tobar de espaldas, que prolonga con el tacón. Y el balón que se le escapa a Javi Delgado. Muy buena defensa de Fran Ortuño. Hoy no está Tito Peralta. Baja importante en la defensa del Promesas, pero el que lo está sabiendo suplir a la perfección con estos tres hombres. Bueno, el recorte de Verde que deja sentado a Edu Bedia. El balón largo para Iker Pérez, tiene espacio. Iker se apoya sobre Manu Pozo. Atrás con Quintana. Otra vez Verde por el medio para Chucky, le intentaba dejar pasar. Pero recupera el balón el 10.
Le habilita a Chasco, que puede poner el centro al área, buscando a Iago Paredes, a la cabeza de Pozo. Se puede girar Pozo, el disparo. Loca la defensa de la Gimnástica Torrelavega. La vuelve a tener Verde, que se equivoca en la entrega. Y sale, atención, con velocidad Unai Hernández. Tiene a Tobar por delante. Buenísima la presión de Iker Pérez. Y acaba ganándole la posición Iago Parente. Sale Quintana, le pide tranquilidad a Álvaro Rubio desde la banda. Pero la posición es muy buena. Y tiene Chucky ya la pelota en tres cuartos. La carga sobre Chucky. Dice el colegiado que hay saque de banda para el Promesas. Pero se está doliendo el capitán Alberto Gómez. Por lo que detiene el juego Carvajales Gómez. Parece que puede seguir sin problemas Alberto Gómez. Y vemos la ocasión anterior en la que bajaba el balón Manu Pozo dentro del área. Y a punto estuvo de... Bueno, se giró. A punto estuvo de conectar ese tiro entre la multitud de las piernas de la Gimnástica Torrelavega. Vuelve a jugar el Promesas por medio de Fran Ortuño. Sergi Esteban recibe de espaldas. Se gira y pone ese balón muy bueno para Manu Pozo. Puede poner el centro con la izquierda. Pozo buscando la cabeza de Chucky. No es el más alto, pero sí que fue con más ganas que nadie. El balón largo de Sotres buscando a Javi Delgado. Muy bien Fran Ortuño, que encima se lleva el empujón de Delgado. Y la falta a favor del Promesas, que no va a tener tiempo Rafus en poner en juego. Juega con Sergi Esteban. Otra vez Chasco atrás para Quintana. Adrián Verde con Iago Parente. Ganando metros la línea de 5 del Promesas. Ahora, como hablábamos antes, se acerca Alberto Quintana para intentar sacar ese balón, para abrir el campo, como indicaba a este hombre, Ortuño. Recibe ya Chasco, que se va hacia adentro. Apoya sobre Verde, otra vez Chasco, que no consigue controlar. Le roba la cartera, aunque se va al suelo. Cuidado, Iago Paredes, que robaba ese balón y habilita a Chucky dentro del área. El empujón sobre Chucky. Dice Carvajales Gómez que no hay nada. Esa carrera dentro del área en la que recibió una carga el 10. Y acabó atrapando el balón Dani Sotres. Buena ocasión del Promesas con el robo y el pase filtrado de Iago Paredes, al que no llegó Chucky porque le ganó por cuerpo Miguel Gándaras. Cuidado ahora ese balón al que llega Tobar. El balón atrás al que no ha llegado nadie. Va a correr Chasco. Esta puede ser buena para el Promesas. Tiene a Sergi Esteban por delante, se frena el 3 y se va a apoyar sobre Quintana. Otra vez Raúl Chasco, la presión ahora sobre Alberto Quintana. Saben los hombres de Fran Martín que es uno de los que mejor saca el balón en este equipo. Qué bueno el control orientado de Pozo, que se gira y encuentra a Chucky. Sergi Esteban en fuera de juego. Era buena la intención de Chucky, no le salió bien el toque. Y ahí fuera de juego, segundo del Real Valladolid Promesas. Punto de cumplirse el minuto 15 de partido. 0-0 en los anexos al estadio José Zorrilla. Se juega mucho el Real Valladolid Promesas. Empatados con 34 puntos. Tanto el Promesas como la Gimnástica Torrelavega. Necesita puntuar en casa. Y necesita hacerlo de 3 el Promesas. El balón de Sotres directamente al fondo de la portería de Rafus, al fondo del campo del Promesas. Juega Iago Parentes con Ortuño. Chasco sin opciones por delante, tiene que volver a apoyarse sobre Quintana. No hay mucho movimiento en la zona delantera del Promesas, por lo que tiene que volver a sacar el balón
Iago Parente lo intenta con el así picado para Paredes, es bueno el control. Atención a Pozo, que puede armar el disparo. Manu Pozo intentaba dejar sobre Chucky. El centro con la izquierda de Chasco, buscando la cabeza de Iago Paredes. El remate y la parada. Buenísimo el remate de Iago Paredes. Tuvo que sacar a relucir los guantes Dani Sotres, porque el cabezazo picado de Iago Paredes a este centro milimétrico de Raúl Chasco es la mejor que ha tenido hasta el momento el Promesas. Tuvo que sacar las O3. Botará el saque de esquina Iván San José. Hasta 6 hombres del Promesas dentro del área. Pozo en la frontal, hicieran los laterales. Marca jugada Chucky, pero detiene juego el colegiado. Para hablar con Fran Ortuño y con Goñi. Goñi, que ya tiene una tarjeta amarilla. Levanta la mano derecha a Chucky, que va a sacar en corto. El centro de Chucky, buscando la cabeza de Iago Parente. La toca Iago Parente. Y dice el colegiado que hay falta de Iago sobre Sotres, sobre el portero del equipo cántabro. Era buenísima la intención, la jugada del Promesas. Pero parece que en ese salto en el que estaba demasiado solo Iago Parente, se ha llevado la peor parte el portero de la Gimnástica Torrelavega. El centro con la izquierda de Chucky. Y Sotres, que cae mal. Se podía hacer daño. Y esperemos que no sea nada grave, porque el susto se lo ha llevado el banquillo visitante. Minuto 17 de partido. Empate a 0 en los anexos al estadio José Zorrilla. Cercan a hidratarse los jugadores de ambos equipos. Parece que ha dejado de llover. Lleva toda la mañana diluviando en Valladolid. Se duele Dani Sotres mientras le atienden los médicos del equipo visitante. Indicaciones en el banquillo de Álvaro Rubio para Sergi Esteban. Quintana también se acerca a dialogar con Manu Pozo. Y los jugadores de la Gimnástica Torrelavega en el centro del campo también. Probablemente corrigiendo algo que no les esté gustando. El juego parado en los anexos. Que no se puede continuar sin portero. Si fuera un jugador de campo, le sacan y pueden seguir con 10. El tiempo en el que calienta Mediavilla, el portero suplente, de la posible lesión de Sotres. Esperemos que no sea nada grave, pero enseguida veremos si puede continuar el portero visitante. Se tiene que realizar el primer cambio. Fran Martín. La Gimnástica Torrelavega como visitante, que ha conseguido 17 puntos, 5 partidos ganados y 2 empatados. Es el quinto mejor equipo de la competición jugando fuera de casa. Pero el Promesas siempre se crece ante su afición, con la grada repleta. Tenemos hasta gente de pie en la parte más alta de donde tenemos colocadas las cámaras. No se quiere perder nadie hoy el partido. Importantísimo en los anexos. Tocando balón los jugadores del Promesas para no quedarse fríos. Mientras continúan asistiendo a Dani Sotres. Jugado 18 minutos, por lo cual se añadirán ya 2 o 3 más solo por este parón. Vemos alguna de las jugadas de la primera mitad, de esta última en la que saltó Iago Parente y cayó feo Dani Sotres, que se ha podido hacer daño en la rodilla, en la pierna.
acerca ahora también Chucky a hablar algo con Álvaro Rubio y sus asistentes. Y los jugadores de ambos equipos trotando, haciendo ejercicios de calentamiento y tocando balón, intentando no quedarse fríos. Cuando ya parece que se recupera por su propio medio, bueno, está dando las botas Dani Sotres, que parece que va a poder continuar, al menos por ahora. Había saltado a calentar, por si acaso, Mediavilla, el portero suplente. Y los jugadores de ambos equipos que se están quedando fríos. Ha caído un auténtico diluvio durante todo el calentamiento y hasta hace apenas 3 minutos. Y ahora estos 3-4 minutos de juego parado desde el 18, que no pueden sentar bien a ninguno de los dos conjuntos. Veremos cómo se reanuda el juego. Con Dani Sotres ya recuperado. Y Miguel Gándara, que va a poner ese balón en largo, como siempre, hasta ahora. Buscando a Carlos Tobar y a Javi Delgado, a sus dos hombres de ataque. Se reanuda ya el juego. 4 minutos de tiempo que contamos para luego. Cabecea el primero Chucky, también lo hace Pozo, dos de los más bajos en el campo. El balón de Verde directamente al lateral. El saque de banda para la Gimnástica Torrelavega. Unai Hernández, que busca a Tobar, le gana por arriba Raúl Chasco. Ha tenido un par de ocasiones el Real Valladolid Promesas. Tuvo un tímido tiro en la frontal del área también la Gimnástica Torrelavega. Y se fue directamente fuera. El toque buscando a Tobar. El linier, que el último en tocar es Fran Ortuño. Y va ganando metros por la banda el equipo de Fran Martín. Unai Hernández, que a buscar a algún compañero sobre el que apoyar. Se encuentra a Marcos. Ahora por el medio el capitán Alberto, que pone el centro buscando a Tobar. No tocó Yago Parente. Y ahora saque de puerta para el Promesas. Minuto casi 25. Se duele Dani Sotres, que no va a poder continuar. Ahora sí que sí, tendrán que realizar el cambio Fran Martín, porque ya es la segunda vez que se va al suelo y ha estado 4 minutos siendo atendido por los médicos, el fisio del equipo. Se va a retirar Dani Sotres, que se ha lesionado en la acción anterior, en el saque de esquina del Real Valladolid. No son buenas noticias para la Gimnástica Torrelavega, que tenga que salir el portero tan pronto en el minuto 25 y frío, porque apenas ha tenido tiempo para calentar Mediavilla. Acción de la grada para Dani Sotres. Va a ocupar ya su posición con el número 1 Mediavilla. El balón ahora en área contraria. Arnau Rafus juega ya la posesión para el Promesas. Yago Parente busca en largo la carrera de Chucky, demasiado largo ese balón. Se pierde por línea lateral y habrá saque de banda para la Gimnástica Torrelavega. Minuto 25. 0-0 aún en los anexos. Partido bastante parado, apenas se han jugado 18 minutos. Por la lesión de Dani Sotres, del portero de la Gimnástica Torrelavega. Intentaba bajar ese balón Yago Paredes. Se lo quita de encima. Basa, tiene que correr Fran Ortuño para ceder atrás sobre Arnau Rafus, que tiene tiempo para controlar y apoyarse sobre Quintana. Sale Quintana con Iker Pérez. Este es Chucky, que se gira.
Se escapa Chucky de Alberto. Puede disparar Chucky, abre a la derecha para Manu Pozo. El centro, amagaba con el centro Pozo, lo vuelve a hacer. Ahora sí, el centro picado de Pozo para Iago Paredes, que no llega a rematar. Pero corta bien el despeje de Unai Hernández, aplaude la grada. El esfuerzo de Iago. Iago Paredes, que anotó un doblete en su último partido en casa. Dos de los tres últimos goles del Promesa son suyos. El otro es de Frimpong, que tampoco puede estar hoy por la lesión que sufrió justamente en el gol ante el Depor Fabril. Saque de banda para el equipo visitante. Busca en largo la carrera de Carlos Tobar. Va a llegar antes Fran Ortuño, que se equivoca en la entrega. Tobar atrás para Javi Delgado. Puede armar el disparo. El tiro de Javi Delgado al larguero. Tiene que despejar el Promesa. Lo hace Alberto Quintana. Intenta bajar Iago Paredes. Y atención, porque avisa la Gimnástica Torrella Vega con el primer tiro a puerta. Parecía que ese disparo se marchaba alto. El tiro, apenas una baldosa de Javi Delgado, lo dejó Arnau Rafus pensando que se iba fuera. Impactó de pleno en el travesaño, en el palo de arriba de la portera de la portería del Real Valladolid Promesas. Se viene arriba, ahí va Saúl García. El centro con el exterior. Le llega a Iker Pérez. Bien Quintana por arriba. Pozo sobre Chucky, que se ha girado bien. Aplica la ley de la ventaja al colegiado y va a correr el Promesas. Van 4 para 5. Sergi Esteban tiene a Chasco delante con la izquierda. Puede poner el centro Chasco para Iago Paredes. Se frena Raúl Chasco, que encara ante Gándara. Va a dejar el balón atrás para Verde. Se ha frenado el ataque, la contra del Promesas. Este es Iago Parente. Se apoya sobre Pozo. Chucky se gira. Bueno, el balón para Iker Pérez. El centro del 2 atrás. Intentaba llegar Sergi Esteban. Y lo va a recuperar Adrián Verde para su portero. Juega el Promesas, que se ha llevado el primer susto en portería propia. Ese disparo de Javi Delgado al larguero de Rafus. Pero que vuelve a jugar con la posesión que explicaba en la previa Álvaro Rubio, que quería tener su equipo. Bueno, el movimiento de Quintana. Raúl Chasco, que deja el balón atrás para Verde. Otra vez Quintana. Bueno, el recorte del 6, que mantiene la posesión del balón. Y lo cede finalmente para Chasco. Enreda el balón en las piernas de Chasco. Ahora muy bien atento, anticipándose Fran Ortuño. Otra vez Chasco atrás con Ortuño. Y qué bien ha sacado el balón de ahí Alberto Quintana. Juega Iker Pérez con espacio para ir hacia adentro. Ha encontrado a Chucky dentro del área. El balón atrás de Chucky. Iago Paredes se lo encontró media villa. Ese centro raso atrás de el 10 para Iago Paredes, buscando el remate prácticamente a placer del 19. Atrapó media villa el portero que partía hoy como suplente de la Gimnástica Torrella Vega, que ha tenido que salir por la lesión de Sotres. Balón largo que va a llegar hasta Arnau Rafus. Tiene que acabar protegiendo Fran Ortuño. Y se duele sobre el suelo Carlos Tobar. Ha mandado ese balón fuera Arnau Rafus, para que se preocupe el colegiado por Carlos Tobar. Que tarda en incorporarse, pero parece que va a poder levantar sin problemas. Lo hace ya. Y es Saúl García el que va a devolver ese balón a Iago Parente. Juega el Promesas otra vez, ahora por banda izquierda, por medio de Chasco. Sergi Esteban, que devuelve el balón atrás sin problemas.
Quintana, que ha visto la carrera de Manu Pozo. No hay fuera de juego, el control de Pozo con el pecho. Intenta el disparo, Pozo el tiro. Se marcha, dice que tocó en algún jugador del equipo visitante. Ahora saque de esquina tras este tiro de Manu Pozo. Se marchó a la derecha de la portería de Mediavilla. Control con el pecho y algo de suerte en ese segundo toque. El disparo finalmente que parece que tocaba en el propio Miguel Gándara. Saque de esquina que va a botar Sergi Esteban, marca jugada. Seis hombres de blanquivioleta al remate, el balón al primer palo. Y va a ser saque de puerta. No le acaba de salir las cosas a balón parado al Real Valladolid Promesas. Y va a jugar desde su propio área la Gimnástica Torrelavega. Gándara busca en largo a Javi Delgado. Le gana la posición. Y el balón a Alberto Quintana. Yuki que se va sin demasiados apoyos. Saca un saque de banda. Que juega con prisa Iker Pérez. Yago a la izquierda para Fran Ortuño. Tiene con muchísimo espacio a Raúl Chasco. Que puede poner el centro. Amaga de primeras, la va a dejar atrás para Verde. El balón picado de Verde para Pozo, qué bueno es. Pozo lo deja atrás, Sergi Esteban puede poner el centro, deja por el suelo a Unai. El centro de Sergi Esteban, el centro chut, le salió malo. Todo estaba bien en la jugada, hasta ese último toque de Sergi Esteban. Que le salió demasiado centrado y fácil para Mediavilla. Magaba con el centro. Y dejaba por el suelo a Unai Hernández. Está hoy el césped resbaladizo. Ha estado lloviendo hasta hace 10 minutillos. Balón largo de Mediavilla que baja Quintana. Y le hace el sombrerito de regalo también a Carlos Tobar. Yago Paredes que controla. Intentaba habilitar a Manu Pozo. Se equivoca demasiado largo. Aplaude Álvaro Rubio las intenciones de su delantero centro. Minuto 33 de partido. Se equivoca ahora y le regala ese balón a Yago Paredes que juega con Chucky. Buena posición de campo para el Promesas que se frena un poco. Juega Chucky con Raúl Chasco, que es más rápido que Marcos, pero le gana la carrera de Unai Hernández. Ahora saque de puerta para la Gimnástica Torrelavega. Mediavilla que se va a apoyar en corto sobre Goñi. Quiere sacar el balón jugado desde abajo. La Gimnástica Torrelavega. Polvasa se frena ante la presión de Pozo. Cortaba ahora Iker Pérez, ese balón impactó en Alberto Quintana. Y será saque de banda de nuevo. Amaga Polvasa. Balón por el medio para Javi Delgado. Saltó bien a la presión Yago Parente, pero se escapa de ahí Javi Delgado, que acaba perdiendo el balón. Por banda. Pide Carvajales Gómez a Edu Bedia que terminen esas quejas, que lo que señala el colegiado es lo que se va a jugar. Y ahora fea la entrada de Edu Bedia, que podía haberse llevado la tarjeta, una entrada peligrosa sin jugarse nada sobre Adrián Verde. Me parece que no le ha tocado demasiado, porque si no podía haberse llevado la cartulina amarilla sin problemas. Bueno, no es una entrada bonita, pues, sin duda. El balón filtrado de Ortuño intentaba encontrar a Chucky. Cortó Marcos Fernández, lo recupera Iván San José. Que agarra a Unai Hernández, hay falta sobre el 7 de Torrelavega. Jugó ese balón demasiado rápido. Y tendrá que volver a hacerlo.
minuto 36 casi ya de juego. 0-0 en los anexos. Se juega mucho hoy el Real Valladolid Promesas. El control, bueno, y el intento de disparo desde muy lejos de Marcos Fernández. El rechace que le cae a Pol Bassa. Presionado por Pozo, que bien ha metido el pie. Manu Pozo, sale Quintana. Con espacio por el medio Chucky. Ante la presión, que bien ha salido. ¡Qué bien! Y otra, y esa es de tarjeta. Y se ha podido hacer daño Chucky. Porque se había escapado de tres. Y a la cuarta se ha llevado una patada de Ubedía, que se podía haber llevado una tarjeta en la acción anterior sobre Adrián Verde. Y esta debería haber sido la segunda. Sin embargo, se lleva la tarjeta amarilla en esta ocasión Edu Bedia. Una entrada muy fea sobre Chucky, que se ha ido de todo el centro del campo de la Gimnástica Torrelavega. Primero de la salida en falso de Gándara y al final le tira el caño a Marcos Fernández. La entrada ya feísima a la rodilla de Edu Bedia, que se levantaba sintiendo, pero podía haberse llevado algo más de la amarilla si llega a verla de frente el colegiado. Segundo hombre amonestado en la Gimnástica Torrelavega, ninguno por ahora por parte del Real Valladolid Promesas. Atendiendo a Chucky ahora en el centro del campo. Se duele el 10 de la rodilla. Y lo mismo que la entrada anterior de Duedia, porque casi no le ha tocado, pero si llega a impactar de pleno con la pierna de Chucky, podría haberle hecho una buena avería. Se levanta ya el 10. Va a poder continuar sin problemas. Y la posesión ahora para el Promesas. Quintana, que juega con Yago Parente. Tiene espacio el juvenil, se apoya sobre Manu Pozo, que se va hacia el medio, encuentra a Fran Ortuño. Hay sitio ahora por la izquierda. Recibe sin problema Raúl Chasco el centro con la izquierda, buscando la cabeza de Yago Paredes, le va a llegar. El centro ya ha pasado a Pozo. Iker Pérez, que bien por el medio para Sergio Esteban, que se puede girar. No ha visto a Chucky. Cuidado a la contra, la réplica de Javi Delgado para Tobar, que no consigue bajar ese balón. No son buenas noticias que no haya podido armarla contra la Gimnástica Torrelavega, porque ahora se está viniendo arriba el Promesas. Minuto 39. Y es ahora un momento de, bueno, de conseguir un par de jugadas como la última, de meter un par de centros al área y de poder llevarse la victoria momentánea al descanso. Buscando el gol el Promesas. Juega Yago Parente por la derecha. Avanzando metros el central. Le robaron la cartera a Pozo. Ahora se va al suelo Edu Bedia. Y el balón que regala directamente a Arnau Rafus. No está siendo la mejor primera parte de Edu Bedia. La carrera de Chasco. Tiene a Sergi Esteban adelantado, que va a dejar sin problema atrás. Golpe feo por detrás de Unai Hernández, que se lleva la pitada de la grada. Muy tarde. Iker Pérez atrás con Yago Parente. 5 minutos para que termine el tiempo reglamentario de la primera mitad. Se añadirán al menos 4 o 5 minutos por la lesión de Sotres. Bueno, el control de Raúl Chasco. Ahora el empujón que sobra totalmente de Marcos Fernández. Vuelve Quintana atrás sobre Yago Parente. El balón por el medio para Chucky, que ha intentado habilitar la carrera de Pozo. Leyó las intenciones Pol Bassa y se quita el balón de encima. Controla Carlos Tobar de espaldas. Consigue un saque de banda a favor. Iba a jugar sin prisas la Gimnástica Torrelavega, que no está teniendo
la posesión. Pero que sí que ha llegado en un par de ocasiones al área de Arnau Rafus. Con peligro, como ese disparo al travesaño de Javi Delgado. Ahora el balón que va a ceder Iker Pérez sin problemas sobre el propio Rafus. Y lo pone en juego rápido para Chasco. Que no encuentra una opción mejor arriba. Vuelve a jugar Iago Parente. Por el medio Quintana. Muy buenos los movimientos de Alberto Quintana. Vuelve a recibir el 6. La deja para Iago Paredes, que cae. El colegiado, que no hay nada. Va a intentar sacar la Gimnástica Torrelavega. Se le escapa el balón. Minuto 42. Vuelve a llover tímidamente sobre los anexos. Fran Ortuño, que se apoya sobre Chasco. Hacia adentro Raúl Chasco. Se apoya sobre Quintana. La presión de Edu Bedia. Esta vez es Sergi Esteban el que recibe pegado a banda. Se apoya sobre Iago Parente, ganando metros el Real Valladolid. Ahora Pozo. Se apoya sobre Quintana de espaldas. Este es Chucky. Tiene Iago Parente. A Iker Pérez a banda. Chucky, que va a probar el disparo desde fuera del área. Muy alto el tiro con la izquierda de Chucky. Que por lo menos ha acabado jugada por fin. Con este disparo lejano. Después de la asistencia de Manu Pozo. Juega la Gimnástica Torrelavega en largo. Baja ese balón. Marcos Fernández. Unai con Marcos. Toca con Carlos. Muy bueno el pie de Fran Ortuño. Recuperando ese balón para que juegue Quintana a la derecha. Para Iker Pérez. Tiene mucha velocidad por esa banda. El promesa. Se frena un poco Pérez. A tocar Iker Pérez sobre Pozo. Y el recorte de Pozo, que se acaba resbalando con el césped. Acaba siendo el último en tocar ese balón. Por lo que sacará de banda el conjunto de Fran Martín. Paul Basa buscando a Javi Delgado, que es el que recibe siempre este tipo de balones de espaldas. Y que busca la apertura para Unai Hernández. Va a llegar Raúl Chasco antes que nadie. Y Rafus sin prisa se apoya sobre Adrián Verde, no presiona la Gimnástica Torrelavega. El balón de Verde, que se equivoca. No se entendió con Chucky. Ahora saque de banda desde el costado contrario. No tiene ninguna prisa la Gimnástica Torrelavega, que parece que no se juega nada, pero ahora mismo con 34 puntos ambos equipos en la zona peligrosa. Un gol de el Promesas metería en un verdadero problema a la Gimnástica Torrelavega. Minuto 44 y medio. El control de Tobar, que no es bueno. Y Verde, que abre el centro. Corre Iker Pérez por delante. Lo hacía también Sergio Esteban por la banda contraria. Se apoya finalmente sobre Chucky. Se conecta atrás con Fran Ortuño. Quintana se frena, se gira. Otra vez Ortuño con Chucky. Tiene a Sergi Esteban abierto a banda. Deja el balón sobre Sergi. El disparo de Adrián Verde, otra vez demasiado alto. Y van a jugarse 7 minutos más. 7 minutos por la lesión de Dani Sotres, del portero. Ha tenido que ser atendido dentro del campo. Calculábamos unos 4 o 5 minutos. Y luego también se atendió a Chucky por una patada fea en la rodilla. Por lo que queda mucho tiempo en esta primera mitad. Vamos a ir hasta el 52. Juega Edu Badía atrás. Miguel Goñi
avanzando metros sin presionar, aguantando ahora en campo propio el Real Valladolid. Promesas, ahora sí, anda la presión arriba cuando recibe media villa. La entrega que no es del todo buena, de hecho Unai Hernández venía de fuera de juego. Pedía a Iago Paredes que sacara ese balón con prisa Chasco, finalmente lo hizo atrás sobre Fran Ortuño. Chasco buscando una opción adelante, tiene a Iago Paredes, a Chucky, a Sergi Esteban. Se apoya finalmente sobre Verde. Ortuño, que iba a cambiar el balón de banda para que lo juegue Iago Paredes. El pase buenísimo para Alberto Quintana dentro del área. Lo puede poner atrás para Iago Paredes. No llega. Y qué bien ha despejado Unai Hernández porque se va a encontrar ese balón Sergi Esteban. En el área de la gimnástica Torrelavega. Muy buena la intención de Alberto Quintana. Pero qué bueno el pase interior de Iago Parente. Encontró a su compañero en la defensa solo en la frontal del área. Ocasión buenísima para el Promesas. Minuto 47, se han jugado dos de los siete de añadido. Va a botar este córner Chucky. Córner cerrado, demasiado fácil para Mediavilla. Intenta salir rápido. Van dos jugadores de rojo contra tres. Repliega ya el Real Valladolid Promesas. Recupera ese balón y la falta. Falta de Saúl García sobre Iker Pérez. No consigue jugar con balón la gimnástica Torrelavega. Está teniendo toda la posesión el Promesas. Y eso le viene muy bien al equipo de Álvaro Rubio. Pozo que se apoya sobre Chasco. Está agarrando Unai Hernández. Se equivoca sacando rápido Chasco. Y ahora se equivoca también en la entrega el capitán Alberto Gómez. Toca la gimnástica Torrelavega. Gándara por el medio para Edu Bedia, a quien no le está saliendo nada. La saque de banda para el Real Valladolid Promesas. Desde la zona del banquillo del equipo local. Y juega ya Ortuño con Iago Parente, que es el que filtró ese último balón. Bueno, la ocasión que tuvo el Promesas, que acaba en saque de esquina. La carrera de Pozo la ha visto bien Ortuño, está atento. Por arriba la defensa de la gimnástica Torrelavega. Buenísima la presión de Iago Paredes. Tiene que quitarse ese balón de encima Unai Hernández. Va a correr Tobar ante Fran Ortuño. Llegó primero el defensa de, y se va a ir a la calle, Carlos Tobar, por esa falta sobre Fran Ortuño. Expulsado el 9, el delantero centro de la gimnástica Torrelavega, y se ha llevado la tarjeta amarilla también Gándara. Se ha hecho daño Fran Ortuño. Llegaba primero el 22, el central del Promesas. Y el golpe fuerte era una carga, pero más por detrás. Por lo que se va a ir expulsado el delantero centro de la gimnástica Torrelavega. Y se ha llevado una tarjeta amarilla también. Bueno, está viendo una pequeña trifulca ahora. Se ha calentado el partido. Se ha llevado también una tarjeta amarilla Gándara, el central, que fue el primero que llegó corriendo a dialogar con el árbitro de forma caliente. Y el colegiado Carvajales Gómez, que intenta volver a calmar los ánimos de ambos equipos. Se ha calentado un poco
continúa las quejas desde el banquillo de la Gimnástica Torrelavega. Se acerca el colegiado ahora al banquillo visitante a pedir que se sienten. Y se va a reanudar, si así lo permite el colegiado, el juego con un jugador menos la Gimnástica Torrelavega y con tres amonestados, uno más tras esta última jugada, tras la falta de Carlos Tobar, que quizás no era la más fuerte que ha habido, pero sí que han tenido otro par de acciones que podían haberse llevado una tarjeta de otro color. Balón de Verde al que va a llegar Chucky, puede poner el centro, buena ocasión para el Promesas del banderín de córner, el centro de Chucky buscando la cabeza de Iago Paredes, sale Mediavilla con los puños. Y dice el colegiado que hay falta de Iago Paredes, que se va a llevar la tarjeta amarilla. Esto sí que... Bueno. Tarjeta amarilla para Iago Paredes. Que iba a rematar ese centro de Chucky. Y se duele Mediavilla en el suelo. No tiene más porteros en el banquillo la Gimnástica Torrelavega. Que es verdad que llega antes Mediavilla, pero no ha hecho absolutamente nada Iago Paredes. De cualquier forma, primer amonestado en el cuadro local. Iago Paredes. No sabemos ya cuánto se va a jugar tras lo que se ha perdido en la expulsión de Carlos Tobar. Eran 7 los minutos añadidos en un principio. Y dice el colegiado que ya está. Y con esto termina la primera mitad. Saltan los asistentes de Álvaro Rubio a llevarse a sus jugadores. Alguno demasiado caliente por cómo ha terminado la primera mitad. En la que está jugando, bueno, en un partido en el que está jugando más el Real Valladolid Promesas. Que se ha visto algo nublado por estas últimas acciones. Pero que va a salir la segunda parte con un jugador más. Buenas noticias para el Promesas. Si sale en la segunda parte como salió en la primera. Y en superioridad numérica. Una primera parte en la que no ha habido demasiadas ocasiones por ninguna parte. Más que nada marcada por la lesión de Dani Sotres, del portero del equipo visitante. Que vemos cómo se retira descalzo. Con un par de tiros no demasiados peligrosos de la Gimnástica Torrelavega, luego sí que tuvo una muy buena Javi Delgado. Y el Real Valladolid Promesas, que está perdiendo los balones por alto, está teniendo bastantes disparos desde la frontal del área en esta segunda parte, seguramente lo siga teniendo con un hombre más. Ese muy buen remate de cabeza de Iago Paredes, y aquí la más clara del partido, el remate al larguero, prácticamente a la cruceta de Javi Delgado, que se queda como único delantero centro del equipo visitante tras la expulsión de Carlos Tobar. Y el partido que se marcha al final descanso. Nosotros enseguida volvemos tras los 15 minutos. Están los jugadores en el vestuario. Hasta ahora.
En Leche Gaza llevamos más de 50 años apoyando al mundo rural y cuidando el medio ambiente. Y ahora tenemos un nuevo envase más sostenible y reciclable. Gracias al sello Carbon Neutral, hemos neutralizado a cero todo el CO2 para producirlo. Reducimos tanto CO2 como si diéramos la vuelta al mundo con nuestro coche 184 veces. Si pudiéramos cruzar el océano, claro. Leche Gaza, más cerca que nunca y mucho más sostenible. Estamos de vuelta en los anexos al Estadio José Zorrilla. Están empatando a cero el Real Valladolid Promesas y la Gimnástica Torrelavega. En una primera parte muy accidentada, con la que va a empezar la segunda mitad del Promesas con un hombre más, con 10 jugadores la Gimnástica Torrelavega, tras la expulsión en una de las últimas jugadas de Carlos Tobar, del 9. Jugaba con 2 jugadores en ataque la Gimnástica, por lo que veremos cómo se recompone. En principio no debería de realizar ningún cambio, por lo que decimos que es un jugador de ataque. También tuvo que realizar el primer cambio del partido el equipo de Fran Martín por la lesión de Dani Sotres. Saltan ya los jugadores del Promesas, el equipo local, al terreno de juego. Hemos visto durante todo el descanso a los suplentes del Promesas tocando para no quedarse fríos en una primera parte y durante todo el calentamiento en la que ha diluviado. Ahora parece que se calma un poco más el tiempo, la temperatura es bastante buena en Valladolid y el ambientazo en las gradas de los anexos, con buena asistencia del equipo visitante, con bastantes aficionados cántabros, pero sobre todo los aficionados pucelanos que están llenando la grada hoy de los anexos, en la que hay bastante gente que se ha tenido que quedar de pie. Lleno absoluto en este partidazo importantísimo en el que ambos equipos se juegan casi todo. Todo por ahora, con 34 puntos de terminar este partido en empate, 35 puntos a ambos equipos. No le sirve al Real Valladolid Promesas, que necesita puntuar de 3 para adelantar en la clasificación a la Gimnástica Torrelavega y al Marino de Luanco. Con esos 3 puntos ya podría respirar algo más el equipo de Álvaro Rubio, que próximamente se va a enfrentar, bueno, va a viajar a un partido muy difícil a Zamora, a quien ya ganó en la primera vuelta, pero está como tercer clasificado y de local siempre es muy peligroso. A Langreo, luego jugaría en Cayón, aquí en casa, contra el Cayón. Y el último partido sería contra el Guijuelo. Un final de temporada peligroso para el Real Valladolid Promesas, que necesita puntuar en casa, sí o sí, y a poder ser de 3. Se juega ya el segundo tiempo en los anexos al Estadio José Zorrilla. Terreno algo resbaladizo, como hemos visto en la primera parte. Y la Gimnástica Torrelavega jugando con 10, con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Tobar. Y con 3 jugadores apercibidos, además. Son Miguel Gongi, Gándara y Edu Bedia, los 2 centrales. Y Edu Bedia, que está jugando de medio centro defensivo. Un poco de todo. El Promesas, que saldrá más agresivo en esta segunda mitad, seguramente con un jugador más, con superioridad numérica. Sergi Esteban, el que se apoya atrás sobre Iago Parente. Enseguida hablamos de las opciones en el banquillo. Viene el toque de Chucky para habilitar a Pozo. El centro buscando a Iago Paredes. La deja botar. Y Sergi Esteban no consigue que ese balón se mantenga dentro del terreno de juego. Ahora saque de puerta para el equipo visitante, para la Gimnástica Torrelavega. Recordamos, este es el portero suplente que tuvo que salir en el minuto 28 por la lesión de el titular, de Dani Sotres. Bien la marca de Iker Pérez. Ese balón que llega Arnau Rafus sin problemas. Hablamos del banquillo de Álvaro Rubio, que tiene a Fer Pérez como portero suplente, a Coque y a Iván Garriel como opciones defensivas para los laterales, a Jesús Martínez para el centro del campo y a Xavi Moreno, Dani Fernández y Arnau para el ataque. Opciones que seguramente veamos en la segunda mitad. Cuidado que la acción es buena. El recorte de Chasco, el centro buscando a Pozo. Acabó despejando la defensa. Intenta armar el disparo Iker Pérez. Se metió entre demasiadas piernas de la Gimnástica Torrelavega, que no ha realizado ningún cambio además de su portero, que fue forzado. Y está jugando con un hombre menos, con
Javi Delgado ahora en solitario en el ataque. Y juega Iago Parente por la derecha para Manu Pozo. Encara ante Saúl García. Deja para Quintana. Le devuelve para Iago Parente. Ha visto muy bien a Chucky. Pase con el exterior para Iker Pérez. El centro del 2. Buscando la cabeza de Iago Parente. No ha llegado por nada, por centímetros. A ese centro buenísimo de Iker Pérez. Y de Adrián Verde, que se venga arriba la grada, que anime este saque de esquina. Tras una buenísima acción, la primera de la segunda mitad del Promesa, es el centro de Iker Pérez, al que no llegó por centímetros Iago Paredes. Seis hombres al remate, marca jugada Manu Pozo, el centro al punto de penalti algo bajo, el rechace para Chucky, el disparo ha tocado. En un jugador de la Gimnástica Torrelavega pedían mano los jugadores del Promesas, pero hizo el gesto claro Carvajales Gómez de que tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El jugador en el que impactó ese balón que se marcha saque de esquina. Segundo consecutivo, esta vez desde la esquina contraria. Lo va a botar Chucky. Se acerca Iker Pérez para darle la opción de jugarlo en corto. Ahora él va el balón, puede poner el centro Iker. Picadito, demasiado fácil para Mediavilla, que se va al suelo. A la Gimnástica Torrelavega se podría decir que le sirve este empate fuera de casa para sumar un punto ante un rival directo como es el Promesas, pero se mantendría en puestos de peligro, por encima del de playoffs de descenso. Juega Saúl. Le gana la posición Iker Pérez y manda ese balón a saque de esquina. Córner para la Gimnástica Torrelavega. Minuto 4 de la segunda mitad. A la Gimnástica Torrelavega le quedaría por jugar en casa contra el Langreo, en Cayón, en casa contra el Guijuelo y el último fuera en Coruso. No tiene un final de temporada fácil ninguno de los dos equipos, jugando contra equipos de la parte alta de la tabla. Ahora el córner que va a botar Edubedia, la cabeza de Iago Paredes despejando, lo hace en segunda instancia Manu Pozo y va a correr Chucky sin ningún apoyo, solo contra el mundo. Taraba ante Paul Bassi y saca una posesión desde banda para el Promesas. Iker Pérez, que cambia el sentido de la circulación para Raúl Chasco, esté con Sergi Esteban. Deja el cuero para Adrián Verde. Iago Parente conecta la banda con Iker Pérez, que amaga con el centro, recorta sobre Saúl García. Chucky atrás para Iago Parente. Otra vez Iker Pérez, que recorta y se lleva la patada de Saúl García, que pide perdón. La patada sobre la espinilla de Iker Pérez y la buena falta que ha sacado el lateral del Promesas. Le barría con la pierna derecha el extremo izquierdo el día de hoy de la Gimnástica Torrelavega. Buena ocasión para el Real Valladolid Promesas. Marca jugada. Y la va a poner al área con pierna izquierda Chucky, el centro buscando la cabeza de Iago Paredes, el remate de Iago y atrapa Mediavilla el remate al palo derecho de Iago Paredes. Buenísima la ocasión del Real Valladolid Promesas, que ha tenido dos muy parecidas en esta segunda mitad. El remate de cabeza de Iago Paredes y atrapaba sin problema el portero de la Gimnástica Torrelavega. De atrás Iker Pérez para Arnau Rafús. Y el susto por el mal control de Rafús, que acaba marchándose a saque de esquina. Cedió ese balón con bote peligroso Iker Pérez y el control orientado que intentaba Rafús se ha marchado rozando el palo de su portería. Se lleva el susto a la grada de los anexos, que ha quedado en solo eso.
y en un córner para el equipo visitante, para la Gimnástica Torrelavega. Lo va a poner Edu Bedia con la pierna izquierda, marca jugada, 5 jugadores de rojo al remate, el balón muy cerrado, lo ha sacado por arriba, el último en tocar. Parece que fue Iago Parente. Y juega el Real Valladolid Promesas. Saque de puerta al final, sí. Remata Goñi y golpea en última instancia en Alberto Gómez ese balón. Juega ya Manu Pozo, le dobla a Iker Pérez. Puede poner el centro con la pierna derecha, al centro de Iker, buscando a Iago Paredes. Se ha tirado con todo. Gándala, porque a ese balón llegaba Iago Paredes. Lo está buscando y le están encontrando sus compañeros al delantero centro, al punta del Promesas. Y este córner que va a botar Sergi Esteban, marca jugada, se acerca a Chasco. El balón en corto para Chasco. Que deja para Pozo por dentro. Pozo puede tirar. El disparo de Pozo no ha llegado. Iago Paredes de milagro a ese balón, al segundo palo. Se tiró con todo el juvenil. El central, el 24 del Real Valladolid Promesas, y no logró rematar. Por unos centímetros el centrochut de Pozo. Sorprendía a todos y Iago Parente, que no llega a tocar el balón por centímetros. Toca ahora en área propia Mediavilla, ahora sí en largo, buscando a Javi Delgado en la lucha, como siempre, con Quintana. Lo consigue bajar la Gimnástica, lo roba, lo recupera el Promesas. El balón filtrado de Verde. No logró sorprender a Gándara. Y ahora lo recupera Pozo, que se va entre dos. Manu Pozo, otro más, deja el balón para Sergi Esteban en la esquina del área. Algo escorado el 20. Camaga hacia afuera. La deja para Chucky. Puede poner el centro. La carrera de Iker Pérez. Demasiado forzado ese remate. En parado. Muy difícil darle con fuerza a esa posición. Intentó ajustar al palo contrario de la portería de Mediavilla. Remate de Iker Pérez a ese centro de Chucky. Seguramente podía haber controlado el lateral derecho del Promesas. Minuto 55, juega la Gimnástica Torrelavega por medio de Paul Basa, que recorta ante Alberto Quintana, el lateral izquierdo de la Gimnástica Torrelavega, que sigue avanzando metros a poner el centro algo forzado. Tiene que despejar de cabeza Fran Ortuño, luego lo hace Adrián Verde, sale la contra el Promesas. Pozo, que recorta, y la patada, la falta de Goñi, que tiene tarjeta amarilla. Y es uno de los tres apercibidos del la Gimnástica Torrelavega. Cuidado ahora a la carrera de Iker Pérez, que puede poner el centro. Tina Iago Paredes en el área. El balón atrapa sin problema a Mediavilla. Y ahora le va a poner un poco de calma al portero del equipo cántabro, porque está revolucionado el partido a favor del Promesas. La pierna, el toque tarde de Miguel Goñi, que ya vio la cartulina amarilla en la primera mitad. El control con la mano ahora de Javi Delgado. Jugando con un hombre menos la Gimnástica Torrelavega. El balón de Verde, buenísimo para Pozo. Lo consigue controlar con el pecho. Pozo dentro del área. Manu Pozo, gol. Gol, 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 gol. Gol del Real Valladolid Promesas, gol de Manu Pozo, del de siempre, del 11, del máximo goleador del equipo. Golazo de Pozo. Real Valladolid Promesas 1, Gimnástica Torrelavega 0. El gol de el killer, del de siempre, del goleador, de Manuel Pozo. En casa lo celebra todo el banquillo. Saltó a celebrarlo con el 11. Buenísima la jugada del Promesa, recibió ese pase milimétrico al pecho. Manu Pozo, como siempre, control orientado hacia adentro. Y la definición con la pierna izquierda, ya delante de Mediavilla. La asistencia que le apuntamos a Adrián Verde con ese paso
sobre Manu Pozo, el control, como dejaba por el suelo, y la definición con la izquierda al palo, corto a la derecha de Mediavilla. Se pone por delante el Real Valladolid Promesas con la ovación que se lleva Manu Pozo. Gol número 6, si no me equivoco, de Pozo en lo que va de temporada. Una gran temporada para el 11, que ha, como él mismo decía en su publicación de Instagram, ha redebutado con el primer equipo, con buenos minutos en el primer equipo. Y con 6 tantos y una buenísima participación en el Promesas. Minuto 58 de partido, está ganando el Real Valladolid Promesas en casa. Ahora sí, respira algo más aliviado el equipo de Álvaro Rubio, que prepara el primer cambio. Juega ya con la ventaja en el marcador. Ya hago aparente. En largo busca a Chucky, una jugada parecida a la anterior. Despejó de espuela Gándara. Yago Paredes, que ha encontrado el hueco buenísimo para Iker Pérez. El recorte de Iker. Centro de Iker Pérez adentro del área. No encuentra rematador. Lo va a recuperar Raúl Chasco. Ahora mismo tiene el control absoluto del partido del Promesas. Pero la ventaja nunca es segura, nunca es suficiente. Sobre todo contra un equipo que te lleva jugando desde el primer minuto con 11 hombres a la contra. Y alguna acción a balón parado desde el saque de esquina. Cuero en las botas de Raúl Chasco, que pone el centro demasiado pasado. Se marcha a saque de puerta y va a realizar el primer cambio. Doble Álvaro Rubio. Se va a marchar, va a salir del terreno de juego Sergi Esteban. Y va a ingresar en su lugar Xavi Moreno, que fue el autor del gol en la ida de este partido en Torrelavega. Xavi Moreno va a posicionarse en ese extremo izquierdo. Aplauso de toda la grada de los anexos para Sergi Esteban, para el 20. Se va a retirar también amonestado Yago Paredes, el delantero centro cedido por el Alcorcón, para dar entrada a Arno, al juvenil. No disputó el último partido en casa por estar concentrado con la selección española sub-17. Ingresan ya dos de los cambios ofensivos que podía realizar Álvaro Rubio. Piernas frescas en ataque ahora, que está haciendo mucho daño el Promesas. Y también para que no peligre esa amarilla de Yago Paredes. El banquillo del Promesas también Jorge Iglesias, Jesús Martínez, Dani Fernández, Garri y eso es todo. Fer Pérez, el portero suplente. Juega Xavi Moreno, primer balón que toca. El 21. Verde con Quintana. Tiene espacio Iker Pérez. Deja atrás sobre Quintana. Ahora por el medio, se equivoca en la entrega Iker Pérez, pero muy bien, llega primero, antes que nadie, Adrián Verde. Ahora el empujón de Marcos Fernández, que no ha gustado el recorte, bonito de Verde, que deja el balón atrás, y ahora sí se está gustando el Promesas, que tiene una ventaja mínima en el marcador, pero más que suficiente para puntuar en un partido importantísimo en casa. El balón de Verde, que intentaba para Pozo, como la ha tocado Pozo, igual. Gol, 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 golazo. Gol del killer de Manu Pozo. El 2-0, el segundo de Pozo. Qué golazo del 11. Otro más. Le apuntamos a Manu Pozo. Minuto 61 de partido está ahora mismo teniendo el control absoluto el Real Valladolid Promesas y pone el 2-0 el equipo de Álvaro Rubio. 2 del Real Valladolid Promesas, 2 de Pozo. Lo celebra Manu Pozo con Verde. Una nueva asistencia de Adrián Verde. Dos pases largos, dos controles de Pozo. El primero controló perfectamente con el pecho. Se definió con la izquierda. Esta vez desde la misma posición la asistencia de Adrián Verde.
Y solo un toque le bastó a Manu Pozo para superar a Mediavilla y anotar el segundo del partido, el segundo en su cuenta personal el día de hoy. Y la Gimnástica Torrelavega que va a responder con dos cambios. Se retira Edu Bedia, amonestado, para que entre Josemi. Y se va a retirar también Goñi, para que entre Basurto. Los de los amonestados, Goñi y Edu Bedia, que se sientan. Y el último es el otro amonestado, que es... No, perdón. Sí, va a entrar Varo por Gándara. Por lo cual, no se la quiere jugar más Fran Martín. Piernas frescas, jugadores nuevos en la defensa. Para no jugársela, como decíamos antes con Yago Paredes, con las tarjetas amarillas que tenían tres de sus jugadores. Les ha retirado Fran Martín. Vuelve a Sabien al suelo, Iker Pérez. Parece que es Alberto Gómez el que retrasa su posición, el capitán, para ocupar la de Gándara. Y Varo ha salido al lateral izquierdo. Minuto 64, ganando por 2-0. Ahora sí, con un colchón más que cómodo, el Real Valladolid Promesas. Fran Ortuño, que abre para Xavi Moreno. Se va hacia adentro Moreno. Este es Verde, con dos asistencias en el día de hoy. Buen partido de Adrián Verde. Se puede que le veamos descansar si le da Álvaro Rubio por dar entrada a Jesús Martínez. Quizás a Coque, a quien también hemos visto jugar en el centro del campo en algún que otro partido. Presiona Arnu la salida de balón de la Gimnástica Torrelavega. En fuera de juego Javi Delgado. Y dominio absoluto del Promesas con un hombre más. Y con dos goles de ventaja. Parece que el balón está deshinchado. Lo comprobaba Carvajales Gómez. Y se va a reanudar ya el juego. Para que continúe la fiesta del Promesas en casa. Que necesita estos tres puntos. Más que nadie necesita ganar en casa. Y juega ahora plácidamente con la posesión Ortuño para Iker Pérez. Que bien, ha tocado de cabeza para Chucky. Que le devuelve el balón Iker Pérez. Tiene Arnu dentro del área. El toque atrás para Pozo. Podía ser el tercero. Recupera ese rechace Chucky. Que se le ha enredado la pierna. Al suelo Alberto Quintana. Y se va a llevar la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla cuando le saltaba Saúl García. Que se ha tirado al suelo, podía haberle saltado perfectamente. Y la tarjeta para el 6. Llegaba antes Saúl García. Que luego se iba al suelo, si no, no habría sido amonestado Alberto Quintana, el único con tarjeta amarilla ahora mismo en el campo. Y ahora tendido sobre el terreno de juego Manu Pozo, el goleador en el día de hoy, que parece que se ha roto. Malas noticias para el Promesas, que tiene calentando a Dani Fernández. Y desde aquí no logro ver más. A Dani Fernández. Y en el banquillo Jesús Martínez, Coque Iglesias, Iván Carriel. Se marcha Pozo, que va a ser sustituido, ovacionado por la gala de los anexos. Y
escuchábamos el aplauso de toda la afición blanquivioleta al bigoleador en el día de hoy, que le está dando la victoria por ahora momentánea por 2-0 al Real Valladolid Promesas. Ha entrado en su lugar Jesús Martínez para disputar estos últimos 22 minutos y medio aproximadamente. Pozo, que con apenas 3 toques en la segunda mitad ha anotado 2 goles. Veremos cómo se recompone y cómo se colocan los 11 jugadores del Promesas con este cambio. Rafús, que se apoya sobre Iker Pérez, presionado por el recién ingresado, por Josemi. El balón que se le escapaba a Saúl García. Ahora saque de banda en campo del Promesas para que lo ponga en juego Iker Pérez. Iker, el balón peligroso al que va a llegar Ortuño. Habilita Xavi Moreno, muy rápido Raúl Chasco, que no quiere correr. Lo deja para Iker Pérez, primer balón que toca el 16. Y el pase que no es bueno. Muy bien, recuperando Adrián Verde. Partidazo del 5 con 2 asistencias. Y ahora acompañado en la zona medular por Jesús Martínez. Va a encarar Chucky. El balón que deja para que se gire Jesús Martínez al suelo dentro del área. Decía que le habían agarrado de la camiseta. El recurso era buenísimo de Jesús. Con ese pase de Chucky. En el que, bueno, no hay quizás suficiente para quitar penalti. No pudo seguir con el balón Jesús Martínez. Es quien habilita ahora a Iker Pérez. Juega Rafús con Ortuño. Fran Ortuño, otra de las garantías en defensa del Promesas, que llegó en el mercado de invierno y que lo ha jugado todo lo que, bueno, todo lo que ha estado disponible. Estuvo sancionado por tarjetas, pero todo el resto lo ha jugado. La pared de Verde con Arnu. Tiene espacio por este costado Iker Pérez. Vuelve el balón para Verde. Chucky de espaldas a la portería. Agarrado. Balón para que corra Chucky. Se ha resbalado Varo. Tiene a Arnu esperando en el área. También a Jesús Martínez. El balón al que no llega Jesús. Lo baja Josemi. Juega con peligro Varo dentro del área. Lo saca para Polvasa. Tiene por delante a Saúl García. Encarando a Iker Pérez. Le dobla Basa. Se equivocó con la entrega Saúl. Fuerte abajo Iker Pérez. Que recupera la posesión. Minuto 70 de partido. 20 minutos le quedan a este encuentro, en el que está ganando el Promesas por 2-0 a la Gimnástica Torrelavega. Juega con calma ahora Jesús Martínez con Iago Parente. No puede presionar la Gimnástica Torrelavega demasiado. La juega con un hombre menos. Tocando ahora como si fuera un rondo al primer toque. Y sin prisa el Promesas. Saca el balón prácticamente andando. Sale Chasco, el recorte sobre Unai, que le está agarrando. Finalmente recupera el balón la Gimnástica Torrelavega. Y lo juega atrás, va a presionar Chucky. Balón para Varo, tiene a Polvas a la izquierda. Avanzando metros el 3. Ningún apoyo para Polvasa, que le tiraba el autopase a Iker Pérez. Le ha ganado con el cuerpo, genial. El lateral del Promesas. Buenísimo el partido de Iker. El balón largo de Jesús Martínez. Qué bueno es para Arnu. Salió muy listo. Anticipado. Media villa. Porque de llegar a botar ese balón, era una ocasión buenísima de gol para Arnu.
tocando, mareando a Javi Delgado, que ya ni quiere presionar. No puede hacerlo en solitario el delantero de la Gimnástica Torrelavega. Pase filtrado para Arno, no hay fuera de juego. Juega Jesús con Iker Pérez. Este es Chucky, que juega a la pared con Quintana. Agarra Saúl a Chucky. Adrián Verde sin ninguna presión, el Promesas ahora mismo. La pared que intentaba devolver con el tacón Xavi Moreno para Adrián Verde. Se fue al suelo Josemi. Y habrá balón parado para la Gimnástica Torrelavega. Varo ante la presión de Jesús Martínez. Se ha ido al suelo el 3. El balón de Varo para Unai, que lo regala ante Chucky. Van 3 para 3. Intentaba filtrar ese balón para Arnu. Le salió bien el pie porque le pilló dando el paso. Tampoco quiere presionar, gastar batería innecesaria el Real Valladolid Promesas. El toque de Saúl que no es bueno. Atento Iker Pérez. Y ahora por arriba Quintana, el último en tocar. Efectivamente, fue el jugador de la Gimnástica Torrelavega. Yago Parente que despeja ese balón. Lo baja el capitán Alberto Gómez. Varo que se apoya otra vez sobre el 6. Presiona Arnu en solitario, se resbala. Está el césped muy mojado, con la que ha caído en la primera mitad y en la previa a este partido. Toca ahora una de las primeras posesiones en la segunda mitad de la Gimnástica Torrelavega. Se ha llevado una patada Chucky cuando se resbalaba Unai Hernández. Abre a la derecha. Javi Delgado. Yéndose hacia adentro. El delantero centro la deja atrás. Este es Josemi. Va a poner el centro Paul Basa. Fácil para que cabecee, lo despeje sin problemas Fran Ortuño. A saque de banda cercano al banderín de córner para la Gimnástica Torrelavega. Que intenta recortar distancias. Por ahora no ha conseguido responder a los dos goles de Manu Pozo. Tuvo una muy buena Javi Delgado en la primera mitad con ese disparo al travesaño. Y desde entonces, prácticamente nada. Salía a toda velocidad Chucky. Que quiere más. Sabe que está en un buen momento el Promesas. Sale ahora Xavi Moreno, el recorte es bueno. La deja para Jesús Martínez, que está jugando un poco de todo. Arno, escorado a banda. Jesús con muchísimo espacio delante de media milla. El recorte de Jesús. Y fuera. No consiguió definir bien Jesús Martínez en la segunda que tiene desde que salió el terreno de juego. Que dejó por el suelo a media milla. Con la buena asistencia de Arno. Con todo el espacio del mundo. Y el Real Valladolid Promesas que va a realizar los dos últimos cambios. Van a entrar Iván Garriel y Coque Iglesias. Se marchan ambos laterales, por lo tanto, Iker Pérez y Raúl Chasco, partidazo de los dos jugadores de banda del Promesas. Iker que ha cedido el brazalete para Chucky. Llevan una ovación de toda la grada de los anexos.
Y así va a quedar la defensa del Promesas para estos últimos 13 minutos. Con Coque por la derecha, Yago, Fran Ortuño y Garri en la izquierda. Por lo tanto, 5 cambios ya realizados, todos los que disponía Álvaro Rubio. Le queda uno a la Gimnástica Torrelavega. Saúl encara entre Coque. Acaba de ingresar. Bien, entre Coque y Iago Parente. Le robaron ese balón. Ahora el control de Jesús, que se ha conseguido ir de Varo. Y corta ese balón a saque de banda. Para la Gimnástica Torrelavega. Juega Josemi atrás con Varo. Ahora sí tiene prisa el equipo visitante. Pero no tiene los efectivos que necesita para darle la vuelta al marcador. Se equivoca Alberto Gómez en la entrega. Recupera bien yéndose al suelo Xavi Moreno. Este es Arnu, sin prisa. Tenía muchísimo sitio Chucky, no lo vio. Avanza Quintana, el balón es bueno para Xavi Moreno. Puede probar el disparo. Xavi Moreno delante de Mediavilla, el balón atrás para Quintana. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Alberto Quintana, el tercero del Real Valladolid Promesa, sin respuesta de la Gimnástica Torrelavega. El gol de Quintana, que pone 3-0 en el marcador. Y el dominio absoluto del Real Valladolid Promesa lo celebra ahora Quintana con Pozo, con el autor de los otros dos goles. La jugada que se fabricó el propio Quintana, que dejó para Xavi Moreno, que podía haber disparado, y el balón atrás. Acabó rematando Alberto Quintana. Viene arriba la grada de los anexos. Con lo que es ya una victoria prácticamente firmada del Promesas. Xavi Moreno, que avanzó hasta dejar por el suelo a Mediavilla, y el remate a placer de Alberto Quintana. A realizar el último cambio que le queda Fran Martín. Va a entrar Alberto Delgado. Y se va a sentar Unai, el 7. Diez minutos de juego para que termine el encuentro en Valladolid. Está ganando el Promesas por 3-0. De la pierna para recuperar Chucky, no está atento Arnu para ese rechace. Y la Gimnástica Torrelavega, que no ve forma de darle la vuelta a esto, ni de recortar mínimamente la distancia. El balón de Ortu para Jesús Martínez, que lo deja atrás sobre Coque. Quintana, el control no fue bueno. Ahora se va al suelo en un toque con el balón. Se han ido dos jugadores de la Gimnástica al suelo, ya se recupera sin problema. Atención ahora, puede venir el cuarto. Xavi Moreno dentro del área. Se llevó la carga de Alberto Gómez. Va a salir la Gimnástica Torrelavega con 3 hombres ante 4. Ahí llega antes que nadie Iván Garriel. Recupera sin problemas el lateral izquierdo para estos últimos minutos de partido. Y el problema es que parece que no quiere parar la fiesta de goles. Y que juega con calma, pero sigue encontrando los espacios en ataque. Se van turnando tanto Jesús como Adrián Verde como Quintana. Esa tarea de casi media punta. Sin dejar nunca desatendida la defensa. El balón de Ortu para Xavi Moreno. Se adelantó Gándara, haciendo las funciones ahora de lateral derecho. Juega Josemi. Atrás con Varo. Aguanta el Real Valladolid en campo propio. Ahora sí presiona Arnu.
del pelotazo de Mediavilla. Y Javi Delgado, que bueno, ha mandado un taconazo a la línea lateral. Regalo para el Promesas. Y ya poco más tiene que hacer, más que mantener la posesión para firmar la victoria. Los tres puntos en casa, con tres goles, con muy buenas sensaciones. Y con la portería cero, una más. Está para Arnau Rafus, la última se la apuntamos a Fer Pérez. En el empate a cero en Villalbés. Juega Quintana con Yago Parente. El balón para Chucky. Adrián Verde, que encuentra a Arnu. Avanza metros Jesús Martínez. Tiene a Garriel por la izquierda. Puede poner en el centro Garri. Se lo piensa, va a encarar. El disparo de Garri demasiado fácil con la derecha. Probando a Mediavilla. Recordamos, tuvo que salir en la primera mitad para sustituir a Sotres, al portero. Se marchó lesionado de la Gimnástica Torrelavega. Josemi juega atrás con Baro. Buscando un milagro la Gimnástica Torrelavega. Alberto Gómez, que pica el balón para Saúl. A correr ante Coque. Está en fuera de juego Saúl y Coque mucho más fresco. Se va. No, no se va al suelo, pero se está doliendo Saúl. Parece que se ha roto. Se le ha subido el gemelo. Cojeando el 11, se está doliendo. Pero no le quedan cambios a su equipo. Arnau Rafus va a buscar en largo a Arnu. Llega primero, pero le gana por arriba a Baro. La baja prácticamente con el hombro Chucky. Ahora la recupera Coque. Bueno, el toque de Arnu para Jesús. Atrás con Verde. Juega plácidamente el Promesas. Verde por el medio con Quintana. Tiene mucho espacio Coque. Apenas puede hacer la cobertura Saúl, que va a llegar ahí. Y Saúl, que está siguiendo por que no tienen cambios y no quiere perder tiempo, pero prácticamente no puede ni trotar el 11. Verde la deja pasar para Ortu. Este con Iván Garriel atrás otra vez. Para Ortu. Manteniendo la posesión el Promesas. 85.5. Unas 4.5 para llegar al 90. Y Verde, que juega con Quintana. Chucky la devuelve de espaldas. Está amagando Xavi Moreno con una carrera por el medio, ayudando a Arnu. El balón de Verde ahora largo para que intente que no se pierda por línea lateral. Era muy difícil. Balón que buscaba Iván Garriel. Sin prisa la Gimnástica Torrelavega. Que no ve la forma de recortar el marcador. Está ganando el Promesas por 3-0. Juega en corto, intentaba el taconazo Gándara. Se lleva la falta. Señala el colegiado de Iván Garriel. Y va a ser el propio Miguel Gándara el que ponga ese balón en juego. Minuto casi 87. Juega Paul Basa por la banda para Saúl, que parece que ha recuperado un poco, que al menos puede correr. Paul Basa para poner el centro buscando. No le va a llegar a nadie. Intentaba encontrar a Alberto Delgado. Consigue salvar ese balón, que no salga por línea de fondo. Intenta encarar ante Iván Garriel. Habrá saque de esquina para la Gimnástica Torrelavega.
Real Valladolid, promesas que a falta de que juegan sus partidos el Real Áviles y el Marino del Banco se pondría en décima posición, escalando tres puestos, dejando atrás a la Gimnástica Torrelavega en serios problemas. Marca jugada Josemi, que es quien va a botar el saque de esquina, el balón alto, al que salta Quintana, nada más arriba que nadie. Sale la contra del Promesas. Moreno, el balón muy bueno para Chucky. Y se va a encontrar solo ante dos. Qué bien ha visto Arnu, el balón es buenísimo. Se adelantó Varo. Y Arnu, que llegaba al segundo rechace. A punto estuvo de sorprender a Mediavilla. El delantero, el juvenil del Promesas. Juega la Gimnástica Torrelavega con el tiempo prácticamente cumplido. Veremos si se juega algo de añadido en esta segunda mitad. Juega Josemi. El balón largo buscando a Delgado. Qué bien lo ha bajado. Encara ante Garri. El disparo de Delgado al medio. Fácil para Rafus. Y se ha hecho daño. Cuidado. Iván Garriel. En el disparo de Alberto Delgado. Era Chus Ruiz, perdón. Que se resbalaba tras probar ese tiro a puerta. De las primeras veces que han probado Arnau Rafus, ya en el minuto 89. Uno más por jugar. Veremos si se añade algo por las celebraciones de los goles, pero sería totalmente innecesario. Porque aquí ya está todo el pescado vendido. Juega el Promesas, Ortuño con Alberto Quintana. Le pide ese balón Chucky, que quiere más. Tampoco prueba por este lado Coque. Se va a apoyar Ortuño con Jesús Martínez. Este con Coque. Se equivoca Coque en la entrega. Cuidado que recupera y va a intentar ponerle velocidad a Basurto. Se va al suelo. No hay absolutamente nada. Bueno, sí. Se van a jugar 5 minutos más. 5 minutos más en los que no puede pasar nada. Bueno, no debería de haber demasiado, porque en los últimos 10 minutos ya no se jugaba nada. Va a poner Josemi ese balón al área. Cinco jugadores de rojo al remate, el balón largo. Bien, la cabeza de Fran Ortuño, quitando ese balón de las inmediaciones de Arnau Rafus. Basur intentaba poner el centro. Lo controla Saúl, que deja para Javi Delgado. El disparo de Delgado ha tocado en Quintana. Habrá saque de esquina. De nuevo ocasión de peligro para la Gimnástica Torrelavega, que intenta recortar distancias. Irse con un sabor de boca menos malo, porque ya no puede arreglar lo sucedido. Se marchó expulsado el delantero Carlos Tobar en la primera mitad. La lesión de su portero, de Dani Sotres. Y la derrota, la victoria por 3-0 del Real Valladolid Promesas. El paradón de Arnau Rafus. La palomita del portero del Promesas, que ha salvado esa portería cero que intenta dejar el Promesas. El remate de Javi Delgado, que lleva todo el partido jugando, lo vuelve a intentar por arriba el 17. Esta vez se marcha alto y se va a cumplir el segundo minuto de los 5 que ha señalado el cartelón. Hasta el 93. Juega Yago con Quintana. Ya es más que nada una posesión. Necesita tener el Valladolid, una posesión larga el Real Valladolid Promesas.
A verde con Jesús. Balón picadito para Coque. Le pedía el balón, se demoró demasiado, va a llegar Arnu, no dejaba pasar el balón Alberto Gómez. La presión de Chucky y de Arnu. El balón de Mediavilla que le llega directamente a Coque. Control de Quintana, no es bueno. Bien Ortuño despejando ese balón. Ahí fuera de juego posicional de Arnu, que no participó en la jugada, pero afectó en la presión sobre Varo. Minuto 93, le quedan dos al partido para firmarse la victoria del Real Valladolid Promesas en casa ante su afición con la grada llena. Un partido en el que ha sido superior en todos los momentos. Cuidado ahora, Basurto dentro del área. Bien, el despeje de Iago Parente. Va a llegar Xavi Moreno, la puede tener el Real Valladolid Promesas para finiquitar la victoria. Puede venirse el cuarto. Por el medio para Jesús, dentro del área, el recorte de Jesús, puede acabar, la deja para Chucky. Por arriba. Se le escapa el gol a Chucky, que lleva todo el partido buscándolo, intentándolo. Y que le ha pedido en varias ocasiones a sus compañeros que le dejara tener una más. Esta fue buenísima. La contra, la respuesta de Xavi Moreno. Finalmente recortaba dentro del área Jesús Martínez, que ya ha tenido un par. Y esta se la dejaba el capitán a Chucky. Minuto 94, un minuto por jugar. Si es que quiere jugar alguno de los dos equipos. Porque solo le está haciendo el Promesas y no es quien lo necesita. El balón de Saúl, que lo despeja con una patada. Karateka, Fran Ortuño. Llega Coque con la cabeza, el taconazo que le intentaba devolver Arnu. El balón fuera de peligro. A proteger muy bien Iago Parente. Nada, se va al suelo. Bueno, pues sí que ha señalado la falta. Carvajales Gómez. La mano que se le escapó a Javi Delgado. Y con esta jugada va a finalizar el partido con el control de Iago Parente, que bueno, le parece que puede llegar a tocar en la cara de Javi Delgado. Nada grave. Y va a tener la última jugada del partido la Gimnástica Torrelavega. Va a ser Josemi con cinco hombres de rojo al remate. Puede probar el disparo directo también, el balón buscando la cabeza de nadie. Despejó Arnau Rafus. Y el rechace que le quedaba. Muy bien. Ahora el tiro colocado y qué golazo, madre mía. Salvó en dos ocasiones Arnau Rafus y finalmente el disparo le cayó al 15 a Chus Ruiz para maquillar un poco el marcador. En la última jugada del partido se va a ir con lo que decíamos, por lo menos con algo mejor sabor de boca. Saltó primero con los puños Arnau Rafus en dos ocasiones. Luego paró el disparo de Basurto y luego el tiro colocado a la escuadra que gritaba Estelenas de la portera de la portería de Arnau Rafus, que no sirve para absolutamente nada. Pitido final, victoria del Real Valladolid Promesas por 3-1. Con este gol que maquillaba un poco el resultado en la última jugada de Chus Ruiz, no sirve de nada, puntúa el Real Valladolid Promesas en casa. Tres puntos que le van a servir de mucho, escala hasta la décima posición a la espera de lo que hagan el Marino del Banco y el Real Avilés. Dos goles de Pozo, dos asistencias de Adrián Verde y un último gol de Alberto Quintana, que ha cojado también un partidazo. Gran partido de los hombres de Álvaro Rubio en el día de hoy, el que han dominado en todo momento. Con un hombre más, jugó con 10 desde la expulsión de Carlos Tobar, la Gimnástica Torrelavega, y los jugadores del Promesas que se felicitan. Vemos alguna de las jugadas de la primera mitad, en la que no encontró portería el Promesas, así que lo probó. Y hasta la segunda no llegaron los goles. Con el doblete de Manu Pozo,
sin el brazalete, pero ejerciendo de capitán con dos golazos. Luego llegaría para redondear el marcador, para poner el 3-0 Alberto Quintana, cuando ya estaba jugando muy bien el Promesas, con mucho peligro. Y finalmente, en esta última jugada, maquillaba el resultado la Gimnástica Torrelavega para llevarse un gol, pero los puntos se quedan en casa, se quedan con el Real Valladolid Promesas. Un gran partido de los hombres de Álvaro Rubio, que puntúan y volverán a jugar en casa el 28 de abril frente al Cayón. Aquí les esperamos para un nuevo partido del Promesas, como siempre en el canal de YouTube de Pucela Play. Y con eso nos despedimos con una victoria más del Real Valladolid Promesas. Hasta la próxima.